Hola amigos, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo armo una silla de jardín, que es muy bonita, muy resistente. Y le digo, en los años de trabajo que tengo, es una de las sillas más cómodas que la llegué a hacer en mi vida. Y hasta ahora es la única. Quiero que ustedes también lo hagan, que lo prueben. Es tan cómoda porque tiene una curvatura espectacular. Entonces empecemos, manos a la obra. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: dos listones de 1.10 de largo, dos listones por 9 centímetros y medio de ancho por 2.3 centímetros de espesor, son dos de estos. Después necesitaremos un listoncito de 3 centímetros de ancho por 2.3 de espesor por 40 centímetros y medio de largo, uno. Después necesitaremos dos listoncitos de 3 centímetros de ancho por 2.3 de espesor por 46 centímetros de largo. Necesitaremos dos listones de 4.3 centímetros por 2.3 centímetros por 75 centímetros y medio de largo. Dos. Un listón de 4.3 centímetros por 2.3 centímetros de espesor por 40 y medio de largo. Cuatro listones de 6 centímetros de ancho por 2.3 centímetros de espesor por 40 centímetros de largo. Dos de estos lo volveremos a cortar. Después necesitamos un listón de 7 centímetros de ancho por 2.3 centímetros de espesor por 40.5 centímetros de largo. 11 varillas, que serían para las varillas de la silla del respaldo, que son más largas. 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 varillas de 2.3 centímetros de ancho por 1.5 de espesor por 34 centímetros de largo. 9 varillas, 2, 4, 6, 8, 9 varillas para la sentadera sería eso. De 2.3 centímetros de ancho por 1.3 centímetros de espesor por 30 centímetros y medio de largo. Eso serían 9. Esos serían todos los materiales en madera. 4 tornillos de 52 centímetros de largo, 52 milímetros de largo por 5 milímetros de espesor, 4 de estos, con 4 arandelas planas, 4 arandelitas planas. Después tiene que preparar 2 pernos, que yo siempre suelo comprar varilla lisa y lo corto en 4 centímetros y medio, 4 centímetros y medio de largo, y este tiene de espesor 6 milímetros, la varilla que tiene que comprar es de 6 milímetros. Y en una de las puntas yo le hago un poquito de filo, redondito, un poquito de filo acá redondito, porque eso lo vamos a clavar ahora. Bueno, esos serían los materiales que vamos a necesitar. Empecemos a marcar. Agarramos los dos listones estos, que serían las cambotas de la silla. Yo lo preparé así para que ustedes se guíen. Entonces ponen en stop y se guían. Acá empieza 1, 2, 3, 4 hasta lo que dé. Después acá para arriba 1, 2, 3, 4. Los cuadritos están marcados
en 2,5 centímetros. 2,5 por 2,5 centímetros cuadraditos, cada uno de estos cuadraditos. Entonces yo lo marqué así para en una hacerle la gambota y en la otra volcarle y le voy a marcar las cajas de las espigas. Entonces lo pondrán así y le da justo las cajas de las espigas. Y habría que hacerle una flechita si quieren, pero este como es gambota no es necesario. Bueno, empecemos entonces a marcar. Bueno amigos, yo tengo una plantilla que le di una limpiada porque ya es vieja, y le quiero mostrar cómo en este que está marcado los cuadros, cómo marcar la gambota. Entonces colocamos, acá viene la puntita acá y que pase la raya bien acá, en esta parte, ahí. Y acá donde da la curva, también que pase la rayita nada más, así. Entonces buscamos dos clavitos para que no se mueva y le colocamos dos clavitos ahí. Entonces le marcamos la gambota ahí. Yo le voy a marcar bien fuerte. Así ustedes lo pueden seguir el. La marca por los cuadros. Ahí está. Bueno, ahora sacamos. Bueno amigos, yo le muestro así para que ustedes vean cómo queda la marca para poder seguirle la coordenada en los números. Acá 38, acá se corta casi. Pongan en pausa y lo miran. Bueno, seguimos. Entonces yo le giro de vuelta. Este teníamos así acá. Lo ponemos justito o lo ponemos también así, todo lo que tenemos que dar vuelta ahora es, así estaba, le damos vuelta así y le volvemos a poner los clavitos que yo tengo marcado acá donde estaban ya. Y hacemos lo mismo. Le ponemos bien en la puntita acá, le ponemos que pase la rayita ahí y acá abajo también que pase la raya de la virómena apenas. Y agarramos la escuadra y marcamos la espiga, que este sería el respaldo ahí, que serían de 7 centímetros que tenemos el respaldo, lo haremos la caja de 4 centímetros. Así. Y esta lo hacemos también de 4 centímetros, que es de 4,3 centímetros el listón. Y este que es de 3 centímetros, acá abajo, que es el refuerzo. Ahí está. Bueno amigos, ahora yo le doy la distancia de esto. Le doy la distancia. Este está a los 8 centímetros. A los 8. 3 centímetros y ahí sigue. Y este está a los 59 acá. 59 sería este. 59. Y ahí le marcamos 4 centímetros de vuelta y seguimos.
Y esta otra sería a los 94 y medio, 94,5, y lo marcamos los 4 centímetros, los 4 centímetros, y este es el cuellito que quedaría arriba para que no raje acá cuando se hace, porque se pone la espiga justita y quiere rascar si se le hace muy al borde. Entonces eso andaría ahí. Entonces ahora lo sacamos, lo unimos de vuelta los dos, ponemos una prensita que nos sostenga los dos parejitos. Y cruzamos la raya a los dos ya acá. Esta. Bueno, ahí estarían marcadas las cajas. Lo que sí tenía que haber marcado la plantilla en este, pero le marcamos ahora porque se me pasó. Buscamos el mismo agujerito. Bueno amigos, ahora que le marcamos la plantillita de este lado, acá tenemos que hacerle dos agujeritos con una mecha de 5 milímetros, centrado en el medio. Ahora yo saco este y le muestro la altura que tiene que ser. Ya de la parte de abajo. ¿Sí? Este está a los 30 centímetros y medio. A los 30 y medio. 30,5 centímetros. 30,5 centímetros. Y este está a los 50 centímetros. A los 50 centímetros. Este otro límite, siempre en el medio. Y las espigas acá voy a hacer con una mecha de 12 milímetros. Siempre centrado. Siempre centrado. Lo que sí, esto van centrado las espigas. Lo que sí le digo, amigo, que para agujerear estos dos acá, tienen que prepararse una plantillita así. Entonces ustedes lo colocan. La cambota así y la agujerean en la mesa siempre en la misma altura acá, porque si le sale una para allá, porque si ustedes la sientan así, una le sale así y la otra le sale así, no van a poder armar después. Eso sí le tengo que advertir eso. Bueno amigos, acá está la cambota, que sería esta, esta que yo marqué acá. Sería la espiga esta de que viene de acá la caja, y esta sería la espiga que después marcamos ahí. Este sería para poner el perno, que va a ir un perno acá va a ir un perno en la cambota, y acá sería el otro agujero que sería de la sentadera. Ahí el otro agujerito para poner el buroncito, el tornillo, y este sería la otra espiga acá, que sería la caja. Esta sería la espiga, esta es la caja, y acá el de 7 centímetros. Eso. Y ahí vendrían las varillas. Eso sería. Bueno, marcamos la pata esta de atrás, sería acá. Vamos a marcar todas las cajas primero que tenemos que agujerear, y los agujeros. Y después marcamos las espigas. Bueno, este sí tenemos que hacerle una flechita. Así. Ahí sería. Bueno, lo tumbamos. Lo ponemos parejito. Este sería la parte de abajo. De la parte de abajo, que sería este travesaño que va a los 44 y medio, a los 44 y medio para arriba, 3 centímetros. 44 y medio y 3 centímetros para arriba. Y el de abajo
que sería a los 6 centímetros. A los 6 centímetros y 3 centímetros. A los 6 centímetros y 3 centímetros. Esos serían los dos estos. Y este sería el agujerito de 5 milímetros, que lo hacemos a los 2 centímetros. A los 2 centímetros. A los 2 centímetros. Está en las dos cajas y este agujero. Lo marcamos. En esta parte acá, hasta más o menos 3 centímetros y medio antes, iría un rebaje de 1 centímetro y medio de profundo con una fresita de 8 milímetros. De 8 milímetros. Acá, en los dos. Y esta, que sería así, acá lo agujereamos. De la parte de arriba, que sería, la hacemos a los 2 centímetros también, que quedaría un poquito corrido, quedaría un poquito corrido el agujero, 2 centímetros, eso se le puntea, para hacerle con la mechita de 5 milímetros, bueno, ese está, bueno, agarramos la falsa escuadra, y lo colocamos en 38 grados. Entonces este sería así y lo marcamos le dejamos un cachito acá, no le dejamos con filo. Esta sería la parte de atrás, que sería así. Bueno, esta espiga, amigo, también tiene que ser corrida acá, que sería así, acá 12 milímetros la caja, sería corrida acá. Y esta no, esta tiene que ir centrada, la caja tiene que ir centrada acá. Esa sería la parte de atrás, que quedaría ahí quedaría, fíjense allá, el canalador, que entraría el eje, el perno que hicimos de la cambota esta. Ahí sería. Ah, nos faltaría marcar la puntita redonda acá, que agarramos el círculo de 47 que tengo y lo marcamos redondito. Bueno, amigo, ahora marcaremos la sentadera. Agarramos los 4 de 6 centímetros, que eran estos acá, los 4 de 40 centímetros, de 40 centímetros que habíamos hecho, lo buscamos, la parte más lindita, así, este sería ahí, que serían estos dos, que serían la caja, que sería la caja ahí. Y estos dos que serían la espiga. Que sería la espiga. Así. Lo hacemos la flecha. Lo hacemos la flecha. Porque no. Después tenemos que marcar para las varillas acá. Y si no hacemos flecha, lo ponemos así. Y se van a trabar las varillas. Y a veces salen un poquito corridas. Pero de esta forma, haciéndole flecha, no le va a salir ninguna atravesada. Bueno, entonces agarramos estas dos, que eran del costado acá, y le marcamos el ancho de este, y el ancho de este. Le hacemos la raya para la caja. La caja lo vamos a hacer en 3 centímetros y medio. 3 centímetros y medio.
3,5 centímetros. Aquí. Esto lo haremos todo con mecha de 12 milímetros. Todo. Solamente las varillas, esta va a cambiar la mecha. Esto sería la caja. Ahora bajamos esto que ya está. Agarramos los otros dos que serían la espiga. Y empezamos, que está la flecha así, lo agarramos así. Y empezamos. Lo haremos la espiga. Este que le dije que tendríamos que cortar de vuelta, porque lo vamos a marcar 3,5 centímetros de espiga. Hacemos la rayita. Y le dejamos 30,5 centímetros acá. 30,5 centímetros. Y le marcamos 3,5 centímetros la espiga. Esto sería la espiga. Bueno, ahora buscamos la prensita. Buscamos el medio de 30,5, que serían 15,7 y medio. El medio sería 15 con acá. El medio. No, es 15,2 y medio. 15,2 y medio. De ahí, las varillas tienen 23, sería 2,3 centímetros. Ahí le centramos. Que serían 11 milímetros. 11 y un chiquitito. 11 y un chiquitito. Empezamos a marcar del centro, porque así no le erramos. Y dejamos un espacio entre varilla de 1 centímetro. Y ahí le volvemos a marcar 23. Bueno, amigo, acá le tengo marcado para las varillas, que serían de las sentaderas, de la sentadera serían 9, con un espacio de 1 centímetro. Bueno, esta varilla tenemos que redondearla, porque le vamos a hacer con una mecha de 15 milímetros el espesor de la varilla, por 15 milímetros de profundidad también. Y lo que sí le sugiero, que cuando redondean la varilla, háganle una pequeña puntita, para ir clavándole las 11 varillas. Después lo embocan al otro lado, lo ponen en escuadra para ponerle en la caja. Entonces ya le queda todo más o menos en escuadra. Bueno, amigo, este sería espiga también, que sería de la pata. Esta de abajo acá. Este está cortado a medida ya. Que yo lo preparé a todo, para hacerle una espiguita de 18 milímetros. 1,8 centímetros sería. 1,8 la espiga. Bueno, amigos, esa sería la espiga de esta varilla acá, que adentro le quedaría 40,3 milímetros.
40,3 centímetros. Acá las dos varillas estas. Eso está. Ahora agarramos estas tres, que sería el de arriba, el respaldo. Este más ancho, que sería el de acá. El de acá. Y este más angostito de 3 centímetros, que sería de la parte de abajo. Esto también lo marcamos. Una espiga de 18 milímetros de los dos lados. Yo le pondría así. Miramos la parte más linda. ¿Sí? Así y así. Entonces le volcamos así. Así. De ahí volvemos a buscar el medio para marcar las varillas de vuelta como la sentadera. Que este tiene 36,6. Que serían 18,3. Y de ese medio volvemos a marcarle los 2,3 centímetros de la varilla que iría aquí. Bueno amigos, acá le tengo marcado en el respaldo, irían 15 varillas, de 11 varillas. Y esta es la espiguita de 12 milímetros que vamos a hacer toda la caja esa. Y este de 15 milímetros por 1,5 centímetros de profundidad la varilla. Y no se olviden de hacerle la puntita con filo así para poder clavarle, ponerle en escuadra y le buscan la medida y le hacen con una prensita y la acomodan y le prensan para armar. Ese está. Ahora lo que sí les digo es, por ejemplo, cuando lo sacan así, que yo no lo hice de entrada, háganle la flechita para no darle vuelta así, ahí le queda cruzado la. Eso sí. Bueno amigos, la silla está marcada. Yo lo voy a maquinar ahora, lo voy a agujerear, lo voy a armar y le voy a mostrar algunos otros cortes que hay que hacerle después de armado y algunos otros orificios. Entonces, yo hago todo eso y les muestro cómo queda. Bueno amigos, acá le tengo ya todo armado, pero le voy a ir mostrando por parte. Este sería el respaldo, sería que yo le agujereé con la mechita de 5 acá, que sería el tornillo para la sentadera, y acá que pondremos un perno. Este de arriba yo le fresé un poco para que entre la cabeza del tornillo. Le pondremos el perno, que yo lo mostré hoy al inicio, que serían estos dos, que yo le había dicho que un lado está más afilado de punta. Entonces ese yo lo clavo de acá para afuera. Ahí. Bueno amigos, esta sería la parte de la pata de atrás. Acá le quiero mostrar la ranura de 1,5 centímetros de profundo con una fresita de 8 de espesor. Eso sería para que corra el perno que habíamos puesto allá. Y este acá que le quiero mostrar, que queda corrido un poquito el agujero que yo le había marcado hoy con el punzón, que agujereamos con la mechita de 5 también. Ahí. Y está listo para armarle. Esta es la parte de la sentadera, que tiene algunos detalles que le quiero decir. Queda un poquito más, pero milímetro más grande, así y así. Entonces ustedes tienen que encuadrarle y después recortar esto acá. Le digo la medida. Acá tiene que marcarle en 10 centímetros de los dos lados. 10 centímetros. Y acá atrás le tiene que centrar que le quede en 36 centímetros con 3 milímetros. Sería 36,3 centímetros. Y acá le quedaría 42.
Eso. Y acá le pasaría una moldura redonda para redondearle el filo. También, algo que me olvido, también en estos travesaños también hay que redondear. En estos travesaños también hay que redondear. También hay que redondearle acá abajo y redondearle este acá abajo. Marcamos a los 2 centímetros. A los 2 centímetros. Y lo hacemos un agujerito con una mecha de 4 milímetros. De los dos lados. Para poder atornillarle, porque si ustedes le mandan así nomás, este va a rajar la sentadera. Bueno amigos, ahora lo armaremos. Bueno amigos, la silla está lista. Ahora lo bajaremos en el suelo y lo probaremos. Quedó de 10. La verdad que es un trabajo muy artesanal esto. Lleva mucho tiempo hacerlo, pero queda espectacular. Bueno amigos, como ven, la silla está lista. Esta es la que hicimos y esta la que estaba hecha, que tiene dos manos de impregnante. Les quiero decir la altura, esta tiene 44 centímetros de alto, que es medida estándar, y así quedó 91 centímetros de alto. Yo les quiero decir que es muy cómoda, no es cómodo, le diría que lo haga. Espero que les haya gustado el video, amigos. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan, estoy a la orden. Nos vemos en el próximo video.